puse a cantar de nuevo, solamente a capela. Vamos a cantar una vez más. Y a todo el mundo le van diciendo que están bien. They give good reports, y dan buenos informes. But their hearts are breaking. Pero en sus corazones se están rompiendo. They are wounded and weary. Están atribulados y heridos. Some even ready to quit. Algunos están pensando en abandonar todo. Some with new wounds. Algunos con nuevas actitudes o estados de ánimo. Some with old wounds. Algunos con heridas antiguas. We thank you, Jesus. Pero en todo te damos gracias, Jesús. That your presence is in this room. Que tu presencia está en este lugar. This is your building. Es tu edificio, Jesús. This is your atmosphere. Es tu atmósfera, Jesús. This is your meeting. Es tu reunión, Jesús. And this is your preacher here tonight. Y esta es tu predicación en esta noche también. All I have is you. Y todo lo que tengo eres tú. Thank you that you have limited my skill. Gracias que tú has limitado mi habilidad. You have lessened my cleverness. Has limitado también mi inteligencia. But I have you, Jesus. Pero te tengo a ti, Jesús. Show us as leaders here tonight. Así que como líderes en esta noche. That if we're not clever, que si no somos muy listos, that if we're not great leaders, y no somos grandes líderes, that if we're not extremely articulate, y no tenemos esa capacidad de hablar muy muy bien, that if we have you, pero si te tenemos a ti, we have all that we need. Entonces tenemos todo lo que necesitamos. You are our sufficiency. Tú eres más que suficiente. Let us lean again into you. Que nos podamos apoyar siempre en ti. I'm not looking for a great conference. No busco una gran conferencia. I'm not looking to be talked about when we leave Spain. No quiero que hablen de mí cuando nos regresemos a nuestro país y dejemos España. But I am looking. Lo que estoy buscando es que estos pastores y líderes puedan tener un encuentro fresco y nuevo contigo. Let it be your name exalted. Que tu nombre sea exaltado. Let it be your name lifted up. Que tu nombre sea levantado. Name above all names. Es el nombre que es sobre todo nombre. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. It's been my experience, Lord, that conferences sometimes start slow. Mi experiencia ha sido, Señor, que a veces las conferencias empiezan despacio. We're getting acquainted with one another. Estamos conociéndonos unos a otros. We don't quite know what's going to happen. Y sé que a veces eso ocurre.
but I'm asking you to supersede, to come above and beyond all that. Yo oro que tú vengas y que estés muy por encima de todas estas cosas. And sweep into this room right now. Y ahora mismo, como estamos aquí en este auditorio, come, Lord Jesus, come. Ven, Señor Jesús, ven. Come, Lord Jesus, come. Ven, Jesús, ven. Come, Lord Jesus, come. Ven, Jesús, ven. Come, Lord Jesus, come. Ven, Señor Jesús, ven. Even now, Jesus. Ahora mismo, Jesús. I have a sense. Tengo un sentimiento. Of so many that are hurting. Que en este lugar hay tantos que están heridos y están sufriendo de dolor. Would you come and heal tonight? Señor, ven y sánalos en esta noche. Give them a beauty instead of ashes. Que puedan tener esa belleza en lugar de tener simplemente cenizas. All the ashes. Esas cenizas. Of hurt. Del dolor. And accusations. De acusaciones. The ashes of disappointment. Esas cenizas de decepciones. The fear of the future. El temor al futuro. The ashes of the breakdown of our families. Esas cenizas de las familias rotas. Would you come, Jesus? Ven, Jesús. With healing. Con sanidad. You can touch tonight. Puedes tocar en esta noche. You can heal tonight. Puedes sanar en esta noche. So come, Lord Jesus. Así que ven, Jesús, ven. Let's just take a moment to wait upon Him. Can we just quietly wait upon the Lord? No one's speaking in tongues. This is not time for message. Just quietly waiting on the Lord. ¿Por qué no tomamos un tiempo para esperar en el Señor? Vamos a dejar un momento el mensaje de la predicación y esperemos en el Señor orando. Just take a moment to tell me you love him. Just, you're beautiful, Jesus. ¿Por qué no tomas un momento para empezar a cantar esta canción de amor a Jesús? Go ahead, lift your voices. Levanta tu voz, allí donde estás, que se oiga. You're wonderful, Jesus. Y le puedes decir, Jesús, eres maravilloso. Eres hermoso, Jesús. Eres maravilloso, Jesús. Thank you.
encanta viajar con todos vosotros. New friends and old. Nuevos amigos y viejos amigos. How many of you have had a friend like I've had with Nicky Cruz for over 60 years? Anybody had a friend for 60 years? ¿Cuántos de vosotros de los que estáis aquí tenéis una amistad con alguien que tiene más de 60 años de amistad? ¿Alguno de vosotros? You're not even 65 years old. Tú has levantado la mano y ni siquiera tienes 60 años. It's great to travel with people that I love. It's half the joy of being on the road is being with people you love. La verdad que me encanta viajar con gente que amo, y la mitad del gozo de los viajes viene de ahí, de viajar con personas con un equipo y familia a la que amo. So that's like 50%. Así que es el 50%. And then 10%. El 10% is preaching. Es predicar. And the other 40%. Y el otro 40% is getting to be with you. Es poder estar con vosotros. Hopefully, letting you know that we do care about you. Y de verdad deseando y esperando que podáis entender que os amamos y que nos preocupamos de vosotros. We are here because we love you. Y que si estamos aquí es porque os amamos. We want to see you thrive in the call of God on your life. Y que queremos ver cómo vosotros estáis moviéndose y avanzando en el llamado que Dios tiene para vosotros. We don't want to leave you discouraged and downcast. Así que no queremos dejaros ni desanimados ni abatidos. We want to restore your thrill for Jesus. Así que lo que queremos hacer es restaurar como ese gas, esa gasolina, ese fuel para Jesús. Your passion for the people that you minister to. Renovar y restaurar la pasión por las personas a las que ministráis. Amen. Amen. If we could limit the walking around, please. Vamos a intentar limitar las personas que están caminando. Just so there's no distraction. Y esto nos ayuda a no distraernos. And we can hear what Jesus wants to say tonight. De esta manera podemos oír mucho mejor lo que el Señor nos quiere decir en esta noche. I was very encouraged. Yo la verdad que estaba súper animado. That the sermon that I put together for tonight, the message for tonight, que el mensaje que yo tenía listo y preparado para esta noche, in English, every word starts with the letter A. Los puntos principales del mensaje en inglés todos comienzan con la letra A. And here's some good news. Y aquí vienen las buenas noticias. In Spanish, en español, they all start with the letter A. También todas estas palabras comienzan con la letra A. So we're going to be on the same track now. Así que bueno, podemos estar en la misma página o en la misma dirección. Amen. Amen. All right. First word. La primera palabra. It comes from, you don't have to turn there, but it's found in the book of Revelation, the 12th chapter. No tienes que ir allí, pero la encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12. And if you remember there, it calls Satan the accuser of the brethren. Y si recuerdas, allí el diablo es llamado el acusador de los hermanos. In Genesis chapters 1, 2, and 3, en los capítulos 1, 2 y 3 de Génesis, God creates a garden. Vemos cómo Dios creó el jardín en Edén. It's so beautiful. Y tan bello y tan hermoso. We took the train from Bilbao, from Valencia to Madrid. Hicimos un viaje desde Valencia a Madrid. And how many of you know you live in a beautiful country? ¿Y cuántos sabéis que España es maravillosa y que vivís en un país bellísimo? Amen. That may be the best amen I'll give all night. Probablemente vaya a ser el mejor amén que vaya a tener yo hoy. But as pretty as it is, it's not like the Garden of Eden, right? Pero bueno, nada de todo esto se podía comparar a ese jardín de él. It was perfect. Era perfecto. So beautiful. Hermoso. Adam and Eve in intimacy with one another. Adán y Eva con una intimidad perfecta entre ellos. No sin. No había pecado. No suffering, no sorrow, no pain. No había dolor, ni sufrimiento, ni tristeza. And the same person we're talking about in Revelation 12, the accuser of the brethren. Y el mismo ser del que estamos hablando que aparece en Apocalipsis 12, este acusador de los hermanos, didn't start it in Revelation. No empezó su labor en el libro de Apocalipsis. He started it in the beginning. Empezó desde el principio. When, in the form of a snake, he comes into the garden. Porque recordamos que él aparece allí en ese jardín en la forma de serpiente. And there are many garden things in my life.
Y la verdad que hay muchos jardines en mi vida. My wife Kelly of 46 years marriage. Con mi esposa Kelly llevamos 46 años de matrimonio. It's like a garden to me. Y eso es como un jardín para mí. I have four amazing children. Tengo cuatro hijos maravillosos. 11 grandchildren. 11 nietos. And one more grandchildren on the way now. Y uno que viene en camino más, el duodécimo. How many of you have grandchildren? Wave at me if you have grandchildren. ¿Cuántos sois abuelos y tenéis nietos? A ver esas manos. Oh, in the back, everybody. Sí, muchos por aquí. They're like a garden to me. Y todo esto son como es un jardín para mí. But you know, there's always a snake in the garden. Pero sabes, siempre hay una serpiente en el jardín. Not just for Adam and Eve. No, no. Para sorry. Not just for Adam and Eve. No por causa o para Adán y Eva. But for everyone in this room. Sino también para todos los que estamos aquí. Beautiful garden. Tenemos un jardín maravilloso. Good things happening in our ministry. Buenas cosas están sucediendo en el ministerio. Then a snake comes along. Y de repente la serpiente aparece. And to Adam and Eve, y para Adán y Eva, the Bible says he was very clever. Que todos estaban, él fue muy inteligente. He accused them of something. Les acusó de algo. He accused God of something. Acusó a Dios de algo. And they didn't even know. Y ellos ni siquiera se dieron cuenta, supieron that he was accusing them. Que los estaba acusando a ellos. He comes to them and says, se miran y se dicen a ellos mismos, did God really say? Realmente Dios dijo. And here's the accusation. Y aquí viene la acusación. It was very subtle. Es muy sutil. He didn't say, no dijo, God's lying to you. Que el diablo no dijo, Dios os está mintiendo. He said, did God say, sino que lo hace en una forma de pregunta, ¿acaso dijo Dios? What was he trying to do? ¿Qué es lo que el diablo estaba intentando hacer? To get them to think, hacerles que empezaran a pensar, oh, maybe, bueno, a lo mejor, God is withholding something from me. A lo mejor Dios me está ocultando algo, reteniendo algo. Maybe he tells me he loves me so much. A lo mejor sí, Dios me dice que me ama mucho. But I'm not good enough. Pero no soy yo lo suficientemente bueno. To eat of his special tree. Para poder comer de este árbol que parece tan especial. Maybe I'm not special. Así que no soy especial. Maybe I'm not enough. A lo mejor no soy lo suficientemente bueno. Maybe I'm unworthy. A lo mejor no soy digno. Maybe I'm not good enough. A lo mejor no soy lo suficientemente apto. Maybe I didn't perform well enough. A lo mejor no he hecho las cosas suficientemente bien. There's always a snake in the garden. Siempre hay una serpiente en el jardín. You have one in yours. Y seguro que hay una en el tuyo. In your marriage. En tu matrimonio. In your family. En la familia. In your church. En la iglesia. And most of all. Y sobre todo. In your mind and in your heart. En tu mente y en tu corazón. It's an accusation. Es una acusación. He tells you something about yourself. Te dice algo de ti mismo. And you know he's a liar. Y tú sabes que es un mentiroso. But he plants something in your heart. Pero él planta algo, una semilla en nuestros corazones. One of the verses I love about Jesus. Uno de los versículos que me encanta acerca de Jesús. It says, Satan came to him, que cuando Satanás vino a él. And he found no place in him. Y que no encontró ningún asidero, no encontró ningún lugar en él. You remember the three temptations? ¿Recuerdas las tres tentaciones? If you were enough, you could turn the bread, the stones into bread. Si tú eres el hijo de Dios, tú le puedes decir a estas piedras que se conviertan en pan. And it was a temptation. Fue una tentación. To get Jesus. Para que Jesús. To answer the question. Contestara la respuesta. If you really are the Son of God. Porque el diablo le dijo, si tú verdaderamente eres el hijo de Dios. There's the accusation. Ahí está la acusación. Maybe you're really not the Son of God. A lo mejor es que no eres tanto el Hijo de Dios. Maybe it's a fantasy. A lo mejor es una fantasía. And you have an accusation. Y tienes ahí una acusación. Do you know what your accusation is? ¿Sabes cuál es tu acusación? Because many people don't. Porque muchos no lo saben, lo ignoran. Not because they're not being accused. No porque no estés siendo acusado. But because they're in denial. Sino porque estás en una negación. They repress it. Están ocultos. So they hear this voice. Así que oyen esta voz. That says, you're not good enough. Que le están diciendo, no eres lo suficientemente bueno. And you can't bear that.
y no puedes soportar eso. So you press it down. Y entonces lo que haces es que lo entierras o lo intentas presionar hacia abajo. And you walk around your church. Y vas caminando por la iglesia. And you tell everybody. Y le vas diciendo a todo el mundo. I'm fine. Estoy bien. Happily married. Con mi matrimonio fantástico. Kids. Tengo unos hijos maravillosos. And you don't tell them. Pero no le dices. You were yelling at each other on the way to church. Sorry. You were yelling at each other. Que, pero no le dices que de camino a la iglesia te ibas gritando con tu esposa. You don't tell anyone. Eso no se lo dices a nadie. Your kids hate you. Que tus niños o tus hijos te odian. They're backslidden. Que se están yendo al mundo. Because they hate who you are. Porque odian quién eres tú. You don't tell anybody. Eso no se lo dices a nadie. Young men. Jóvenes. How are you? ¿Cómo estáis? Praise God. Aleluya. I'm a man of God. Estamos super bien. But inside, pero dentro, struggling with pornography. Estamos luchando con la pornografía. Pastores, repressing. Estamos empujando the pain and the wounds, las heridas y el dolor. But it comes out. Pero aunque lo intentamos ocultar, se manifiesta. You push it down in one way, lo empujas hacia abajo, and it pops up another. Pero por uno o por otro sitio aparece y sale. An angry pastor, un pastor enojado, a selfish leader, un líder egoísta, an impatient parent, los papás impacientes, addicted to self. Addicted to self. Que estamos adictos a uno mismo. Addicted to pornography. O a la pornografía. Drinking too much. Bebiendo demasiado. It comes back. It shows its way. De una u otra manera se va a manifestar. And that's what these accusations do. Y es lo que la acusación hace. My desire for you tonight. Mi deseo para vosotros en esta noche. Is that you would be honest with yourself. Es que seáis honestos con vosotros mismos. And say, here's what I feel about myself. Y esto es lo que puedas decir. Esto es lo que yo siento de mí mismo. Here's what Satan says about me. Esto es lo que Satanás está diciendo que soy. Here's how he wounds me. Esto es como me hiere y me lastima. And I call that our core wound. Y esto es lo que yo hablo de ese parte central. I have a wound inside me. Y que tengo una herida dentro de mí. From the accusations of the devil. De las acusaciones que vienen por parte del diablo. My main accusation. Mi acusación principal. Is I'm not enough. Es que no soy lo suficientemente bueno. I'm not a good enough husband. Que no soy un marido lo suficientemente bueno. I wasn't a good enough father. Que tampoco lo soy como padre. Not a good enough pastor. Tampoco como pastor. Not a good enough preacher. Como predicador. And we listen to those negative voices. Y oímos todas estas voces negativas. I was in Poland a while ago. Y estaba hace tiempo. Doing a pastor's conference. En una conferencia de pastores. As soon as it was done. Y cuando termina todo, the leaders from the conference came to the front. Los líderes de la conferencia vinieron al frente. I was shaking their hands. Y estoy saludándoles, dándoles la mano. There's about 20 of them. Como unos 20 de ellos. And the first one said, y le estoy dando la mano. Pastor Gary. Y uno dice, Pastor Gary. That message changed my life. Tu mensaje ha cambiado mi vida. And the next one. El siguiente. The Spirit of the Lord was here. El Espíritu del Señor estaba aquí. On and on and on. Y así uno tras otro. One young man. Un joven. Says, I didn't like this. Que no le gustaba. You didn't preach the truth. No me gustó y no predicaste la verdad. I disagree with what you had to say. Estoy totalmente en desacuerdo con todo lo que dijiste. I wish you wouldn't have come. Me hubiera gustado que no hubieras venido a esta conferencia. But the next few people. Y lo siguiente, después de este jovencito, todos animándome y diciéndome que muy bien. I went back to my hotel room. Y yo me fui a mi hotel, a la habitación del hotel. And what do you think I was thinking about? ¿Y en qué creéis que era lo único en lo que yo estaba pensando? Yeah, I can't sleep. No pude dormir. I'm so mad. Estaba tan enojado. I want to go back to that young pastor. Yo quería volver y ir a ese joven pastor. And tell him. Y decirle. You're an idiot. Eres un idiota. Now I accuse you. Ahora te acuso a ti. You're so stupid. Estúpido. I wish I had Mickey Cruz with me. Ojalá que Mickey Cruz hubiera estado conmigo. And his whole gang. Y toda su pandilla. And I go back to my room. Así que me vuelvo a mi habitación. And
I'm thinking more about the accusation. Y me quedé pensando en la acusación. Than all the affirmation. Que en lugar de pensar y fijarme en todas las palabras de afirmación que recibí. We are very susceptible. Somos muy susceptibles. To listen to the voice of the wicked one. Para escuchar la voz del maligno. There are women in this place. Hay mujeres en este lugar. Who through circumstances and events in your life. Que a través de las circunstancias de la vida. Maybe words a father spoke over you. Tal vez a través de las palabras que tu papá te habló. Maybe a father who wasn't even there, he abandoned you. Tal vez tu padre no nunca se casó y tú tampoco. Maybe somebody touched you inappropriately. Tal vez alguien te tocó de manera inapropiada. And the voice comes into your mind. Y esa voz viene a tu mente. I'm unlovable. Que soy una persona a la que nadie va a poder amar. I am worthless. Soy una persona que no tiene valor. There are men in this room. Hay hombres en este lugar. Who never were blessed or affirmed as a father is meant to do for you. Que nunca fueron bendecidos o afirmados por su padre como deberían haber sido. So you're susceptible to that voice of the wicked one. Por lo tanto, eres muy susceptible a esa voz del maligno. You'll never amount to anything. Y que te dice nunca vas a ser nadie, nunca vas a lograr nada. Maybe if you tried harder. Y a lo mejor te dice si te esforzaras más. Maybe if you redoubled your efforts. Tal vez si y pusieras más esfuerzo. Then you'd be loved. Entonces alguien te podría amar. That's the trick of the enemy. Ese es el truco y el arma del enemigo. To get you worn out and exhausted. Lo que hace es que te desgastan y hace que estés exhausto. Trying to prove your worth and value. Porque te desgasta porque tú estás siempre intentando demostrar a todo el mundo que eres digno y que eres bueno. But it's never enough. Pero nunca es suficiente. There's a saying I use called when I, then I. Claro, hay un pecado que suelo decir que es cuando yo, entonces yo. When I achieve this certain goal. Cuando yo llegue o alcance cierta meta, then I'll be enough. Entonces seré lo suficientemente bueno. Then I'll be loved. Entonces me amará alguien. When I do this, cuando yo hago esto, then I'll be accepted. Entonces yo seré aceptado. And there are many pastors and leaders all around the world, Christian leaders around the world. Y hay muchos pastores y líderes por todo el mundo who are not in the ministry to love their people. Que están en el ministerio para amar a las personas. But to get the people to approve of them. Y esa no es la razón por la que están en el ministerio, sino están ahí para que la gente los pueda amar a ellos. You're here to build up my ego. Y es de una manera decir, vosotros estáis ahí para construir, edificar mi ego. And when my church has 50 people, cuando mi iglesia tenía 50 personas, then I'll feel enough. Entonces cuando tenga ese número de personas, yo me sentiré bien. But that's not enough. Pero eso no es suficiente. And when my church gets 100 people, y cuando la iglesia llegue a 100, then I'll be enough. Entonces seré lo suficientemente bueno. Never enough. Pero nunca va a ser suficiente. Entonces cuando llegue a 500, then I'll be enough. Entonces seré lo suficientemente bueno. Never enough. Pero no es lo suficiente. If only I had a worship team like this, y estás diciendo, bueno, si yo tuviera un equipo de alabanza como el de esta conferencia, then I'd be enough. Entonces yo sería lo suficientemente bueno. But it's never enough. Pero nunca es suficiente. You can't get your true affirmation. Nunca puedes lograr tu afirmación verdadera from other people. Que de las otras personas. They can bless you and encourage you. Te pueden bendecir y animar. But your validation, pero tu validación, can only come from Jesus. Solamente viene de Jesucristo. Solo de Jesús. So I'm in the ministry. Así que yo estoy en el ministerio. That was a perfect time to applaud. Eso fue, la verdad que fue el momento del aplauso. Because now I'm going to tell you, porque ahora te voy a decir, I'm not in the ministry, que no estoy en el ministerio, to get your applause, para conseguir tus aplausos. That's called an external validation. Porque eso es una validación externa. And there are many pastors and leaders, y hay muchos pastores y líderes, who are preaching to get applause, que están predicando simplemente por el aplauso, who are building a church,
para construir una iglesia, to try to feel good about themselves. Para sentirse ellos realizados. When I accomplish something, porque he logrado algo, then I'll be enough. Entonces seré lo suficientemente bueno. But your father doesn't think about you that way. Pero tu padre no piensa de esa manera sobre He's ti. Not waiting for you to, when you do enough, then he'll love you. Él no te está diciendo que cuando tú seas lo suficientemente bueno, entonces él te amará. He loves you now. Él te ama ahora. He loves you the way you are. Y te ama de la manera en que eres. You don't have to do miracles. No tienes que hacer milagros. You don't have to build a big church. No tienes que construir una iglesia grande. You don't have to be a worldwide evangelist. No tienes que ser, you don't have to be famous. No tienes que ser famoso. You don't have to be well loved. No tienes que estar bien amado, ser bien amado. You have to know who loves you. Tienes que saber quién es el que verdaderamente te ama. See, now you're not clapping anymore because you're afraid of me. Así que ya no voy a seguir hablando porque ya veo que os doy miedo. Aplauso. The real problem. You want to talk about the real problem for a few minutes? ¿Podemos hablar del verdadero problema por 7 minutos? Are you with me? ¿Estáis aquí? ¿Estáis conmigo? Okay. Now let's talk about the real problem. Vamos a hablar del verdadero problema. Not the accusation. No es la acusación, but what we do when we're being accused. Sino es lo que hacemos cuando somos acusados. Do you get accused? ¿Alguno de vosotros habéis sido acusados? You do, yeah. Sí, sí. How about anybody in the back row? Allí al fondo. Do you know the main accusation Satan uses against you? ¿Sabes cuál es la acusación principal que el diablo usa en contra de nosotros? Are you aware of what he tells you? ¿Sois conscientes de lo que el diablo os dice? Because he found no place in Jesus. Porque el diablo no encontró ningún lugar en Jesús. But I can tell you, he found a place in me. Pero te puedo decir que en mí sí que encuentra. Did he find a place in you? ¿Ha encontrado algún lugar en tu vida para con el que acusarte? Once he finds that place. Una vez que el diablo encuentra ese lugar, same nail, hammer every time. Bam, 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 bam. El diablo empieza con el martillo a golpear una y otra vez. He does that because he's the accuser. Él hace eso ¿por qué? Porque es el acusador. I mean, with a name like accuser, what are you going to do with your life? Y el acusador viene y te dice qué es lo que vas a hacer. You're not going to change him. Y no lo vas a cambiar, al acusador no lo vamos a cambiar. You're not going to ask him, don't accuse me anymore, Satan. Diablo, no le podemos decir, por favor, diablo, no me acuses más. He's going to keep accusing you. No, él va a seguir acusándote porque es lo que hace. You can't change him. No podemos cambiarlo. You can rebuke him and resist him. Lo podemos reprender y resistir. And he'll flee from you. Y huirá de nosotros. But just like Jesus, es como pasó con Jesús. He looked for a more opportune time, as the Bible says. Y que buscó otros lugares, otros momentos oportunos. Okay, so here's the real problem. Así que volvemos al problema principal. Not the accusation. No es la acusación. But our agreement with the accusation. Es el acuerdo que hacemos con la acusación que recibimos. Satan says to you. El diablo te dice. No one loves you. Nadie te ama. And you say. Y tú entonces dices. No one loves you. Nadie me ama. Satan says to you. El diablo te dice. You're unworthy. No eres digno. And you say, y entonces tú dices, so unworthy. Soy tan indigno. He says to you, él te dice el diablo, you're not enough. No eres lo suficientemente bueno. And you say about yourself, y te dices a ti mismo entonces, I'm not enough. No soy lo suficientemente bueno. You see the problem here? ¿Ves el problema cuál es? The problem's part of the accusation. El problema surge y o parte de la acusación. But the bigger problem, the more grande problem, pero el problema más grande is our agreement with him. Es que nos ponemos de acuerdo con esa acusación. And he finds a place. Y encuentra un lugar. Like a bully in elementary school. Lo que ocurre con el bullying en las escuelas, en las primarias o secundarias. If he finds you, if he finds a weakness, makes you cry. Si encuentran esta gente que hace bullying, encuentran una debilidad en un muchacho que le hace llorar. Keeps picking on that point. ¿Qué es lo que hacen? Es seguir incidiendo en esa debilidad. But then we agree with him. Y nos, ¿por qué? Porque nos estamos poniendo de acuerdo, le estamos dando la razón a esta gente. I was in Africa some years ago. Hace unos años estuve en África. We'd been there for about 3 weeks. Durante 3 semanas. And, I was tired. Y yo estaba muy cansado. I was ready to get home. Y estaba listo, la verdad, para irme a casa. It was a lot of spiritual warfare. Y estábamos en medio de una guerra espiritual.
And so it was the night before we were to go home the next day. Así que era la noche anterior para que al día siguiente nosotros nos regresábamos a casa. And my wife and my team that work with me. Y mi esposa y el equipo que trabaja conmigo. They tell me this. Me dicen esto. Because they know. Porque saben. I'm not a multitasker. I'm not. Entonces ellos saben que yo no soy un multitareas. I could do one thing at a time. Solamente soy de los que pueden hacer una cosa a la vez. So, like they brought me water here tonight. Así que si me traen hoy agua aquí, I said no. Y les digo no. Because I can't drink and preach at the same time. ¿Por qué? Porque no soy capaz de predicar y beber al mismo tiempo. Some of you are multitaskers. Algunos de vosotros de los que estáis aquí sois multitareas. You drive. Conduces. You have your phone. Tienes aquí el teléfono. You yell at your kids. Se está gritando a los niños you atrás. Yell at the person who cut you off. Y estás dejando y controlando todo lo que tienes que hacer. You're planning the rest of your day. También estás planeando dentro de tu mente el resto del día. That's called a multitasker. Esos son los multitareas. But I'm not. Pero yo no soy uno de esos. So my wife tells me. Así que mi esposa me dice. When you travel. Que cuando viajes, you only have two things to do. Solamente tienes que hacer dos cosas. Number one, uno, preach. Predica. Number two, dos, don't lose your passport. Que no pierdas el pasaporte. So I got it easy. Así que lo tengo super fácil. I preach. Yo predico. Sorry. And then, y entonces, I ask my wife, le digo y le pido a mi esposa, do you still have my passport? ¿Sigues teniendo mi pasaporte, verdad? I don't even keep my own passport. Así que ella es la que se encarga de eso. So, but in Africa, I was keeping my passport. Bueno, yo en África sí que yo tenía mi pasaporte. And the night before, so ready to get home. Y la noche anterior, ya deseando ir regresar a casa. I can't find my passport. Y no podía encontrar mi pasaporte. I look through my suitcase. Estoy mirando en la maleta. I check on the bed. En la cama. Under the bed. Debajo de la cama. In the bathroom. En el baño. And in Africa. Y en África. It was hot, so they keep the windows open. Hay como cabañas con las ventanas abiertas. So we come home to the hotel room, and there would be monkeys in our bedroom. Así que cuando tú vas a tu habitación, literalmente hay monos dentro de la habitación. Maybe the monkey stole my passport. Y yo dije, pues lo mismo un mono de esto me ha robado el pasaporte. Are there any monkeys trying to get into the United States? Hay algunos monos que, a lo mejor algún mono quiere entrar a los Estados Unidos sin necesitar un pasaporte. I walk down the hallway. Así que voy por el pasillo del restaurant front desk. Voy a la recepción, al restaurante. No passport. El pasaporte no aparece. And it just hit me. Y eso me golpeó. Just like anger. Como un enfado. And self-hatred. Y un odio hacia mí mismo. And I heard this voice. Y oí esta voz. You're so stupid. Eres tan tonto. You have two things to do. Solo tienes que hacer dos cosas. And you can't even do them right. Y no puedes hacer una de ellas bien. You're so stupid. Eres tan tonto. And I'm walking back to my room. Así que vuelvo a mi habitación. Hearing this voice. Oyendo esta voz. You're so stupid. Eres tan tonto. And that's the accuser. Es el acusador. And then you know what I do? And then? What I do? ¿Y sabes lo que hice? I agree. Empecé a acordar, empecé a ponerme de acuerdo con esa voz. I am so stupid. Y empecé a decirme a mí mismo, soy tan tonto. That's what Satan's after. Y eso es lo que el diablo quiere. For you to say those two words. Que puedas decir esas palabras. I am. Yo soy. In agreement with you. Y estoy, me pongo de acuerdo contigo. I'm diablo. So stupid. Y yo en mi caso era de decirme, soy tan tonto. What do you say about yourself? ¿Y qué es lo que te estás diciendo a ti mismo? I met a woman last week. Hace una semana conocí a una mujer. She was 70 years old. Tenía 70 años. She said, when I was a little girl, me dijo cuando yo era pequeñita. My father kept saying to my sister, mi padre siempre le decía a mi hermana. You're so beautiful. Eres tan bella y tan guapa. And then to me he would say, y a mí mi padre me decía. You're fat and you're ugly. Eres gorda y fea. Right? 70 years old now. Ahora 70 años de edad. Asked me to pray for her. Pidiéndome a mí que ore por ella. Tears rolling down her face. Las lágrimas recorriendo sus mejillas. She says to me,
para decirme, I feel so fat and so ugly. Que me siento tan fea y tan gorda. She's still in agreement with the accuser after all these years. Después de tantos años, ella seguía dándole la razón y poniéndose de acuerdo con el acusador. The Christian for decades, y los cristianos durante décadas, working in ministry, hemos estado en el ministerio, and all that time believing the lies. Muchas veces creyendo esas mentiras del acusador. Satan's trying to wound you. El diablo no quiere herirte. He's trying to defeat you. Él está intentando herirte y derrotarte. There's agreements that we make. Y es a través de esos acuerdos que hacemos con él. How we doing? ¿Cómo lo hacemos? How long have we been preaching, you know? You got my passport? Sí, a ver cómo vamos. Dice por el reloj, Kenny tiene mi pasaporte, ¿verdad? Some of you traveled for a long way to get here. Sé que muchos habéis viajado durante todo este día para llegar aquí hoy. If you're tired and you want me to quit, would you just wave at me? Si estáis cansados y queréis que ya deje de predicar, levantar la mano, hacer una señal. And then we'll get the ushers and ask you to leave. Entonces, si eres de los que levantó la mano, le vamos a pedir a los ujieres que se acerquen a ti y te pidan que te vayas. I'm just teasing. No, estoy bromeando. Just a little bit more. Solamente un punto más. My father, David Wilkerson, mi papá, David Wilkerson, was one of the greatest men I've ever met in my life. Es uno de los hombres más increíbles que yo he conocido en mi vida. Such love for Jesus. Una pasión, un amor por Jesús. Such compassion for people. Esa pasión también por las almas. Maybe you read about the work he did in New York City. Probablemente hayas leído o conocido la labor que hizo en la ciudad de Nueva York. His book, The Cross and the Switchblade, and a movie that was made about it. Hay un libro y una película que se hizo sobre la cruz y el puñal. He was the real deal. Él era ese gran hombre. He prayed for many, many hours every single day. Él oraba durante horas y horas cada día. Man, he could preach up a storm too. Él podía predicar en medio de una tormenta. So I honor him. Así que lo honro. But one thing got in my heart. Pero una cosa se adentró en mi corazón. He was so busy. Él estaba tan ocupado. He traveled sometimes 2 to 3 weeks every month. Que él viajaba a veces en un mes estaba 2 o 3 semanas fuera de viaje. And he grew up in a very difficult home. He grew up in a difficult home. Y él creció en un lugar muy complicado. No love or affirmation of him. En esa cultura de que no había un amor o una afirmación hacia él. And he did so much better. Y él hizo mucho, la verdad que hizo mucho mejor, o lo superó, lo mejoró. But he still struggled with that. Pero siempre era algo con lo que él batallaba. And sometimes when he would come home from a long trip, y muchas veces cuando él venía a casa de un viaje de estos largos, I was a little boy, y yo era un niño pequeñito. Daddy's home. Y yo decía, papá está en casa. He'd give me a hug, y me daba un abrazo. And say, in a little bit. Y entonces me decía, sí, pero en un ratito, un poquito después. We'll spend some time together. Vamos, en un ratito vamos a pasar tiempo juntos. But I have some phone calls to make. Pero tengo ahora que hacer algunas llamadas urgentes. I have a meeting tonight with my staff. Tengo una reunión con mi staff, con mi equipo. And sometimes when he looked at me, y algunas veces cuando él me miraba, I could tell he was thinking about something else. Yo me daba cuenta que él me estaba mirando pensando en otra cosa. Oh, and by the way, y por cierto, I did find my passport. Ah, por cierto, que sí encontré mi pasaporte en África. I put it in my shoe. Lo había puesto en mi zapato. Probably wanted to know about that. Así que bueno, eso es otra historia. So, he would be thinking about something else. Así que yo veía que cuando él me miraba, él estaba pensando, su mente estaba en otro lugar. So I was always trying to earn his attention. Y de alguna manera yo me esforzaba por ganarme su atención. So the enemy, así que el enemigo, gave me this accusation. Me dio esta acusación. I'm not enough. No eres lo suficientemente bueno. If I was enough, si yo fuera lo suficientemente bueno, he would be here for me. He would love me. Él me abrazaría y me amaría. Children don't understand. Los niños no entienden that our parents have problems. Que los papás tienen problemas. We always think as children it's our problem. A veces los papás lo único que pensamos es que los niños son nuestro problema. And so I came up with this accusation. Así que al final yo me vi a mí mismo con esta acusación. And I believed it. Y la creí.
The devil would say, el diablo me decía, you're not enough. No eres lo suficientemente bueno. If you were enough, y si fueras lo suficientemente bueno, you would be more loved. Serías más amado. And I agreed with that accusation. Y yo le di la razón y me puse de acuerdo con esa acusación. So I didn't feel like I was enough. Así que me sentía que no, yo no era bueno. And you know what I did? ¿Y sabéis lo que hice? I made a covenant. Yo hice un pacto. I'm going to build such a big ministry. Hice un pacto conmigo mismo diciendo, voy a construir un ministerio tan grande, going to be so great, que va a ser tan enorme, thousands of people, miles de personas, big time ministry, un ministerio enorme, grandioso. And when I do that, y cuando lo hice, then my father will love me. Entonces cuando lo logre, mejor dicho, entonces mi papá me amará. But you see the accusation? ¿Veis la acusación? He already loved me, I know it. Mi padre ya me amaba, eso yo lo sabía. But I believe the lie. Pero yo creí en la mentira del acusador. What Satan said about me. Lo que el diablo me estaba diciendo o diciendo de mí. The problem. Y ese es el problema. Many of us in this room, que hay hombres en este lugar, are more inclined to believe what the devil says about us than we are what Jesus says about que us. Que tenemos la inclinación o tendencia a creer más lo que el diablo dice de nosotros que creer lo que Dios dice de nosotros. We have more faith in the devil's word. A veces tenemos más fe en las palabras del diablo than what God says about us. Que en las palabras de lo que Dios dice sobre nosotros. My last few minutes with you. Así que en mis últimos minutos que tengo, I told you the problem, os he dicho el problema, accusations, acusación, and agreements, ponernos de acuerdo con el diablo. But maybe you're asking, pero a lo mejor te estás preguntando, how do I break them? Entonces, ¿pero cómo rompo todo esto? How do I get free? ¿Cómo puedo ser libre? How does this thing inside me change? ¿Cómo puede esta cosa que está dentro de mí cambiar? These wounds inside of me, ¿cómo pueden estas heridas dentro de mí that Satan has used to accuse me about myself? Que el diablo ha utilizado para acusarme a mí. There's an old song. Hay una canción. It says, whose report do you believe? Que dice, ¿a qué informe o qué reporte o qué palabra vais a creer? I will believe the report of the Lord. Yo creeré en la palabra del Señor. Jesus believed the report of his Father. Jesús siempre creyó en las palabras o en el reporte de su Padre Celestial. And this last word, y en esta última palabra, is what we need, es la que necesitamos to have freedom, para poder ser libres. Affirmation. Y la palabra es afirmación. If you believe what Satan says about you, si tú crees lo que el diablo dice acerca de ti, why not start believing what Jesus says about you? ¿Por qué no vas a creer lo que Jesús dice acerca de ti? Why not have new agreements? ¿Por qué no hacer un nuevo acuerdo, en este caso con Jesús? To believe what the word says about you. Para creer lo que la palabra dice acerca de ti. How do we do this? Pero ¿cómo podemos hacer esto? Everybody in this room agrees with me. Sí, yo sé que todo el mundo que estamos aquí o que estáis aquí me dais la razón. I don't want accusations in my mind. Que hay acusaciones en mi mente. I don't want agreements in my mind and my heart. Que yo no quiero ponerme de acuerdo con el diablo. How do I believe the affirmation of the Holy Spirit? Pero ¿cómo puedo creer en la afirmación que el Espíritu Santo me da? Let me take a few minutes. Déjame tomar unos minutos. To encourage you. Para animarte. There's a way to break the voice of the enemy. Que hay una manera en la que podemos romper la voz del diablo. There's a way to believe the voice of the Lord. Que hay una manera para creer la voz del Señor. Jesus believed his Father. Cristo siempre creyó en su Padre. When he said, "This is my son." Cuando el Padre dijo, "Este es mi hijo." I'm so pleased in him. Y en él yo tengo complacencia. He told him that. El Padre le dijo esto a Jesús. Before he ever preached a sermon. Antes de que Jesús predicara un mensaje. Before he ever did any miracles. Antes de que hiciera un milagro. But he believed. Pero él creyó. He believed who he was. Cristo creyó en quién era él. And God has sent me to this place, this night, with this people. Y el Señor me ha enviado a este lugar, esta noche, a estas personas. To break off those lies. Para romper esas mentiras. And to give you new agreements. Para que podáis tener nuevos acuerdos. I break over you. Y yo puedo romper. That you would believe. Que para que podáis creer who you really are in Christ. Quiénes sois verdaderamente en Cristo. And some of you are saying,
Y algunos de vosotros estáis diciendo, I believe it in my mind. Si es que yo lo creo en mi mente. But my heart doesn't agree with my mind. Pero es que lo que pasa es que mi corazón no se pone de acuerdo con mi mente. So I say, así que digo, I am the righteousness of God in Christ. Yo digo aquí, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. But you have this feeling. Pero tengo al mismo tiempo este sentimiento. I don't feel like I am. Que no, que me dice que no lo soy. You say, I'm the beloved one of Jesus. Yo sé que tengo la sangre de Jesús sobre mi vida. But all these accusations in my heart tell me I'm not. Pero todas estas acusaciones en mi corazón me dicen lo contrario. Your mind follows your heart. Tu mente está siguiendo tu corazón. This is the seat of what you believe. Esto es el lugar o la semilla de lo que crees. And it can't just change your mind. Y no puede cambiar tu mente. That's the foolishness of psychology. Esa, digamos, es la locura de la psicología. That you can stand in front of a mirror. Que puedes ponerte enfrente de un espejo. And say, I'm enough. I'm good looking. Y decirte a ti mismo, soy bueno, qué guapo soy. It's not enough. Pero eso no es suficiente. Jesus wants to do a deeper work in us. Cristo quiere hacer un trabajo mucho más profundo en nosotros. Here's how I see it. Así que esto es la manera en la que yo lo veo. The voice of the accuser is like a fist coming at you. Que las palabras del acusador es como un puño que se acerca a ti. And uncontested, y nuestro enemigo, that fist will break you into pieces. Lo que quiere hacer es que it'll break you into pieces. Lo que quiere hacer es, claro, golpearte y romperte en mil pedazos. But what we do, y lo que hacemos, we contend with it, a veces es que nos oponemos a él, with our mind, con nuestra mente. Satan says, y el diablo dice, you're not loved, que no eres amado, and we contend, y lo que hacemos es que contendemos con él. I have loved you with an everlasting love. Dice, diciendo, no, ¿cómo que no? Sí que soy amado con un amor eterno. But then something triggers something negative. Entonces, pero de repente algo dispara algo negativo en ti. And the voice pushes back. Y esa voz como que te empuja hacia atrás, te hace retroceder. I told you. Y entonces tú dices, te dije. And you rebuke that voice. Que volvemos a escuchar esa voz maligna. It's back and forth. Y entonces estás tú contraatacando y él atacando y contendiendo el uno contra el otro. Don't do what I want to do, and what I want to do, I don't do. No hago lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer sí hago. I think what I want to, I don't think what I want to think, and I think what I don't want to think. No pienso lo que quiero pensar y pienso lo que no quiero pensar. I don't feel what I want to feel, and I feel what I don't want to feel. No me siento como quiero sentirme y me siento como no quiero sentirme. It's wrestling. Eso es como una lucha libre. So here's my picture for you. Así que esta es mi imagen, mi panorama para ti. This. Esto is not enough against that. Esto no es suficiente, o tu puño no es suficiente contra lo que el diablo te lanza. What we need, lo que necesitamos, is a bigger fist. Es un puño más grande. I mean a huge fist. Estoy hablando de un puño gigantesco. A supernatural fist. Un puño sobrenatural. One so big. Algo, un puño tan grande, that it quiets the voice of the accuser. Que pueda acallar y controlar totalmente la voz del acusador. It frees you of your agreements. Que te libere de esos de darle la razón al diablo. This power of the Holy Spirit, y este poder del Espíritu Santo, comes into our life. Que viene a nuestras vidas. And First John, que en Primera de Juan, chapter 4, en el capítulo 4, tells us this, nos dice lo siguiente. Perfect love, que este perfecto amor, cast out all fear, echa fuera todo tipo de temor. Something stronger, algo más grande, cast out something weaker, echa fuera algo más pequeño. And it's not just perfect love casting out all fear, y no es ese perfecto amor que está echando fuera el temor, but it's the perfect word of God, sino es ese perfecto, esa perfecta palabra de Dios, casting out all confusion, que está echando fuera todo tipo de confusión. It's the perfect confidence of Jesus in us, es la perfecta confianza de Cristo en nosotros, that casts out all doubt and insecurity, que echa fuera todas las dudas y las inseguridades. It's the perfect adequacy of Christ, es esa que somos adecuados en Cristo Jesús, who cast out the sense of inadequacy in ourselves, que echa fuera toda sensación de que no somos lo suficientemente buenos o adecuados en nosotros. So I had it cast out. Así que no soy el que tiene que echarlo fuera. That voice, esa voz, that said I'm inadequate, que me dice que no soy adecuado.
Que no soy lo suficientemente bueno. That said you're not worthy. Que no eres digno. That said you're not loved. Que te dicen que no eres amado. Something happened to me. Algo me ocurrió a mí. Perfect love. Que fue que el perfecto amor cast it out. Echó fuera. And right now, y ahora mismo, when I hear the enemy say, cuando oigo que el enemigo me dice, you're not enough, que no eres lo suficientemente bueno, it's not pride, y no es orgullo, but I say, pero lo que digo es, yes, I am. Sí, sí que lo soy. You're not loved. Cuando la voz del diablo me dice, no eres amado, you don't know what you're talking about. No, yo le digo, no sabes ni de lo que estás hablando. I am greatly loved. Yo soy enormemente amado. You don't work hard enough. Cuando la voz me dice no trabajas lo suficientemente duro, perfect love. Ese amor perfecto. My father tells me. Mi padre me dice. You're doing just what I want you to do. Que estás haciendo justo lo que yo quiero que hagas. Man, I'll tell you what. Me os puedo decir esto. It feels so good. Se siente tan bien. It feels so good. Se siente tan bien. To be free. Ser libre. When Satan comes. Que cuando el diablo viene. He's finding no place in those old lies anymore. Que no puede encontrar ningún lugar en mi vida para plantar esas mentiras. I am loved. Yo soy amado. He values me. El Dios me valora. He's called me. Él me ha llamado. He has a purpose for me. Tiene un propósito para mí. I believe it here. Yo lo creo aquí. I believe it here. Y también lo creo aquí en el corazón. I feel it. Y yo lo siento, es que lo siento. And tonight, y esta noche, I want to share that with you. Quiero compartir esto con vosotros. Worship team, if you don't mind coming back, please, wherever you are, I saw you going down there. Worship team, come back. Que el equipo, por favor, de alabanza y de adoración que puedan venir aquí arriba a la plataforma. And would you stand with me, please? Y os podéis poner de pie, por favor, conmigo. I grew up in a Pentecostal home. Yo crecí en una casa, en un hogar pentecostal. So when I heard the word cast out, así que cada vez que yo oigo la palabra echar fuera, I pictured demonic. Yo me imagino una escena demoníaca. And then Benny Hinn comes in the room. Y entonces me imagino que entra Benny Hinn. And he puts his hand on him. Y empieza a poner la mano, ¿no?, sobre la gente. And he throws up. Y ella vomita a la persona del endemoniado. That's what I thought cast out meant. Eso es lo que yo me imagino, o como yo crecí pensando eso. But not in 1 John 4. Pero fijaros, no es lo que significa echar fuera en 1 Juan capítulo 4. Something bigger. Significa que algo mayor, the perfect love of Jesus, que es el perfecto amor de Jesús, puede echar fuera toda mentira y acusación del diablo. Amén. You're gonna see those old voices just crumble. Y lo que vas a empezar a escuchar es esas voces del maligno empezar a ser rotas y siendo quebradas. And here's how crafty and clever the devil is. Y fíjate cómo de lo listo que es el diablo. Some of you right now, alguno de vosotros ahora mismo, hearing me say you can be free, me estáis escuchando decir, oye, puedes ser libre. The accuser hates that. Y el acusador odia esto. He doesn't want you to be free to love. Obviamente no quiere que seas libre. Free to give. No quiere que seas libre para amar o para dar. He wants to keep you and trying to get people to love you and applaud you. Él quiere que sigas, el diablo quiere que sigas intentándote ganar el aplauso o el amor de la gente. So as I'm saying, you can be free. Y el diablo te está diciendo, he's right in this room, que está aquí ahora mismo, he's saying to you, y te está diciendo, you've tried it before. Ya lo has intentado esto antes. You prayed before. Ya has orado antes. You made confessions before. Ya has confesado antes. I have something I want you to agree with tonight. Y pero yo quiero decirte algo, que tengo algo con lo que te tienes que poner de acuerdo en esta noche. Tonight. Y esta noche. Not next month. No el mes que viene. But tonight. Pero esta noche. Something would come. Algo vendrá. That need inside of your heart. Que va a suplir, o hay una necesidad dentro de tu corazón, his deep, deep love, que es esa necesidad de un amor profundo, cast out all those hurts and wounds and accusations, para poder echar fuera todas esas heridas y ese dolor y esas acusaciones. He'll still accuse you, el diablo te va a seguir acusando, but it will be missing its power. Pero no ignoramos su poder. You'll know who you are in Jesus. Pero tampoco ignoramos quiénes somos en Cristo Jesús. All right, I want to pray for you. Así que quiero orar por ti.
if you need what I'm talking about tonight, si necesitas y entiendes lo que estoy diciendo en esta noche, breakthrough, freedom, deliverance, ese punto de inflexión de libertad, de liberación, right now, ahora mismo, from the front to the back, desde el frente hasta al fondo, even if you're on the worship team, incluso si de los que estéis también en el equipo de alabanza, if the Holy Spirit's ministering to you, si el Espíritu Santo os está ministrando, don't worry about the stage, no te preocupes de que estáis aquí en la plataforma. Down. Podéis bajar también aquí a la plataforma. For you too. Y para orar también por vosotros. Pastors, pastores, don't worry. No os preocupéis. Some of the members of my church are here. Algunos de los miembros de mi iglesia están aquí. I don't want them to know I'm hurting. Y yo también quiero que ellos sepan que estoy herido. But you need it tonight. Así que hoy puedes ser libre. God's gonna move. Dios se va a mover. He's bringing freedom. Trayendo libertad. If you need this, y si necesitas esto, you want this, quieres esto, would you step out of your seat, puedes salir de donde estás y venir aquí al frente, por favor. Join me here. Y nos podemos unir aquí al frente para orar juntos. Let me pray over you. Quiero orar por vosotros. Quiero orar y que podamos tener un tiempo de ministrar. Come on in. Ven, por favor. Bless you, Jesus. Gracias, Jesús. ¿Estáis seguros? Si meditáis, alguno de vosotros meditáis oración, podéis también bajar aquí. What you're doing is very important. Lo que estáis haciendo es muy importante, and you need freedom. Pero necesitáis libertad. Amen. Amen. You keep coming. Podéis seguir viniendo, sal de tu lugar, ven aquí al frente. Some of you are resistant, hesitant. Algunos estáis resistiendo, incluso dudando, a causa del acusador. Te está diciendo, it's not gonna work. Te está diciendo, mira, vas a salir y no va a pasar nada. There's a new voice. Pero escucha, hay una nueva voz. It does work. Que te dice, sí funciona. It does cast out. Que estas mentiras pueden ser echadas fuera. Que es suficientemente poderoso para hacerlo. Aleluya. Let me pray over you. Déjame orar por vosotros. And you be in agreement now. Y ahora poneros de acuerdo conmigo ahora. With what the Lord is saying tonight over you. Y con lo que el Señor nos está diciendo y está diciendo de vosotros. Jesus, Jesús, I thank you. Te doy gracias. Honest hearts. Con corazones honestos. Many have been hurt. Muchos han sido heridos. Women abused. Mujeres abusadas. Men wounded and neglected. Hombres heridos y rechazados. And the voice of the accuser. Y la voz del acusador. Sin música. The voice of the accuser. Y la voz del acusador. Is telling you something that's not true. Que te está diciendo algo que no es verdad. And the Father, y el Padre, says to you tonight. Te dice hoy, esta noche. This, esto, meaning you, refiriéndose a ti. You, tú, are my beloved son. Eres mi hijo, mi hija amada. You are my beloved daughter. Como mi hijo y mi hija amado y amada. In you, en ti, right now, ahora mismo, not because of what you've done, no por lo que has hecho, or because of what you're trying to do, o por lo que estás intentando hacer, but right now, sino que ahora mismo, because I have poured my love upon you, porque he derramado mi amor sobre tu vida. You're my child. Eres mi hijo. I accept you. Te acepto. I enjoy you. Yo disfruto y me gozo contigo. When you come to me, cuando vienes a mí, you make my heart happy. Haces que mi corazón se alegre. I love pouring my attention and favor on you. Y me encanta derramar mi favor y mi atención sobre tu vida. I love your company. Me encanta estar contigo, acompañado de ti. Not in the form of
intercessory prayer. Y no hay una forma de una oración intercesora. That's good as well. Que también está bien. But in the form of friendship. Sino en un modo de amistad. I love walking with you. Me encanta caminar contigo. I love talking to you. Hablar contigo. I love when you open up your Bible. Me encanta cuando abres la Biblia. And I tell you. Y te digo. Here's what this means. Es lo que significa este versículo. And I love you so much. Y te amo tanto. That tonight. Que esta noche. I have a pastor. Tengo un pastor. Who can't already find his passport? Que apenas si es capaz de encontrar su pasaporte. With very simple words. Con un mensaje muy sencillo. Telling each of you. Para decirte a cada uno de vosotros. That tonight. Que esta noche. He's casting out. Estoy echando. The mind. Fuera en la mente. That can only remember those words of the Father. You're fat. You're ugly. Esas mentiras y esas acusaciones que te están diciendo eres feo, eres gordo o gorda. There are some deep wounds here tonight. Aquí hay heridas profundas en este lugar, en esta noche. But there's more deep healing here tonight. Pero hay una sanidad incluso mayor y más profunda también en este lugar. You are setting captives free. El Señor está haciendo que los cautivos sean liberados. Captive to accusations. Cautivos por causa de la acusación. Captive to agreements. Cautivos a ponerse de acuerdo con el diablo. But thank you, Jesus. Pero Jesús, te damos gracias. That you love us so much. Que tú nos amas tanto. That on the cross. Que en la cruz. You nailed those accusations to the tree. Tú clavaste todas esas acusaciones en el madero. And you have victory over the wicked one. Y has vencido sobre el maligno. So we thank you now, Jesus. Te damos gracias, Jesús. Can you look at me for just a moment? ¿Me podéis mirar por un momento, por favor? Can I confess to you something very frustrating? ¿Puedo confesar algo que causa mucha frustración? That you're a crowd. Que es que sois un montón. And I wish you were one-on-one with me right now. Y me frustra que no pueda estar uno a uno con cada uno de vosotros. Because some of you have tears going down your face. Porque veo que ya algunos tenéis lágrimas recorriendo vuestras mejillas. Man, I want to ask you. Y de verdad os quiero pedir. What's going on in your heart? Y me gustaría preguntaros qué es lo que está ocurriendo en vuestros corazones. And obviously, I can't do that. Y obviamente no puedo hacer esto. But here's what I feel. Pero esto es lo que yo siento. Jesus is here. Jesús está aquí. He sees your tears. Y Él ve tus lágrimas. He sees your broken heart. Ve también tu corazón roto. He's taking your hand. Y te está dando la mano. And he's saying to you, y te está diciendo, tell me. Dime. You don't have to tell Gary. No le tienes que decir a Gary. Tell me. Dímelo a mí. Would you just take next 60 seconds? Podemos tomar los próximos 60 segundos. Just unleash it onto him. Para liberar todas estas cosas y soltarlas delante de él y dárselas a él. Jesus, here's what hurts. Jesús, que le puedas decir, esto es lo que me duele. Jesus. Jesús. Here's the lies I believe. Estas son las mentiras que he estado creyendo. Jesus. Jesús. I don't want this anymore. Ya no quiero estas cosas por más tiempo. Would you cast it out tonight? ¿Puedes arrojarlas y echarlas fuera por mí, Jesús? Isn't that wonderful? ¿No es algo maravilloso? That tonight we can tell Jesus. Que en esta noche le podemos decir a Jesús. And Jesus. Y Jesús. You hear all our cries. Que tú oyes y estás atento a todos los clamores. You hear our prayers. Y oyes cada una de las oraciones. You hear our mind. Puede oír nuestra mente. And you renew our mind. Puedes renewed, y la puede renovar también. And you change our heart. Y puede cambiar nuestro corazón. And now I say, y es lo que decimos. Repeat this after me. Y por favor, repetid esto conmigo. I believe. Yo creo. Who I am in Christ. Quién soy en Cristo Jesús. I believe. Yo creo. In my identity. Que mi identidad. That I am loved. Que soy amado. That I am accepted. Soy aceptado. That I am called. Que yo soy un llamado. Getting kind of quiet there. Don't keep going. Y ahora lo que puedes es seguir diciendo todas las cosas que Dios dice de ti. I am called.
Yo soy llamado de Dios. I have a future. Tengo un futuro. I have a destiny. Tengo un destino. God has great plans for my life. Dios tiene grandes planes para mi vida. And all the enemy's plans. Y todo lo que el enemigo planea are cast out. Y todo lo que ha plantado el enemigo es echado fuera. I believe. Yo creo. I believe. Yo creo. I believe. Yo creo. I know who I belong to. Que sé a quién le pertenezco. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Believe that? ¿Lo crees? Dale un aplauso de gratitud al Señor. Gracias, Jesús. Te bendecimos, Jesús. Aleluya. Aleluya. Te bendecimos. Do one more song. Ahora sí, podemos. You can stay where you are if you want. Podéis quedaros aquí donde estáis si queréis. If I were you, I'd stay right where you are. Así que podéis quedaros un tiempo mientras cantamos. It'd be up close. Así que podemos seguir. All that Jesus has for you. Para poder que podáis seguir y recibir todo lo que Cristo tiene para vosotros. We have one last song. Tenemos una canción más. And all day tomorrow. Y nos veremos también mañana. Saturday as well. El mañana viernes y también el sábado. This is just the start. Esto es el comienzo. It's gonna get better. Y cada vez vamos a ir a mejor. God's gonna fill you with new confidence. Y Dios va a poner en nosotros una nueva confianza. The best is yet to come. Y lo mejor, por supuesto, que está por llegar. Amen. Amén. Thank you all. I appreciate it. Amén. Así es increíble por esta.